Estamos en invierno, vacaciones de invierno. Una de las estrellas de los inviernos argentinos es escaparle un poquito al frío, irnos para el norte, irnos para Misiones y aprovechar y hacer cataratas. Pero, a ver, la provincia de Misiones es hermosa, lo estuvimos mostrando durante todo el año, pero su capital, la verdad que es preciosa y bien vale. Si vas para cataratas, bajar unos días para posadas y hacer unos días en posadas, que es la verdad, todo el recorrido, toda esa ruta, tiene un montón de pueblitos y ciudades maravillosas. Y para terminar o para empezar, porque podés empezar por posadas e ir subiendo y llegar a cataratas, pero la verdad que te lo súper recomiendo. Por eso, como tiene un montón de cosas armadas para vacaciones de julio y para más adelante también, le llamamos a la directora general de turismo de Posadas, Silvia Gastelars, que la tengo del otro lado de la línea. Hola Silvia, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola, hola, muchas gracias a ustedes, la verdad un gusto poder estar compartiendo con tu audiencia y bueno, charlando un poquito de lo que se viene ahora, nuestra temporada de invierno en la ciudad de Posadas. Que siempre, a ver, es muy amigable, porque por más que sea invierno, tienen temperaturas súper agradables para el día. Es así, en la ciudad, en Posadas, en Misiones en general, la verdad que siempre prima lo que es el clima cálido. Tenemos un invierno, pero bueno, tenemos temperaturas de 12 grados, claro, 14 grados. En particular esta semanita estuvo bastante fría porque tuvimos ya mínimas de 4, pero máximas de 14. Al mediodía sale el sol y siempre ya está lindo, así que bueno, nada, para disfrutar un invierno que se presta para varias actividades en la ciudad, ¿no? Sí, una ciudad preciosa que tienen y la verdad con esa costanera, con la cantidad de artesanos y variedades, esa feria gigante, no sé cuántos kilómetros tiene esa feria que está sobre la costanera, que es espectacular y la lugar en sí es maravilloso. Sí, sí, la verdad que toda la costanera de Posadas está muy bella, muy linda, comparando por ahí con otras costaneras, la verdad que siempre que volvemos acá decimos una costanera larga, muy linda, con una vista al río espectacular, los vecinos, vecinas de la ciudad, la verdad que la disfrutan mucho, cambió mucho la ciudad desde que está la costanera, empezamos como antes le dábamos como más la espalda al río y empezamos a mirar más el río, la gente sale a caminar, a disfrutar en familia, los turistas también, y por supuesto que toda la costanera tiene una zona gastronómica muy interesante, con franquicias muy importantes a nivel nacional e internacional, y eso hizo que la ciudad de Posadas en estos últimos 10 años crezca de una manera excepcional, y bueno, muy contentos obviamente de vivir en esta ciudad, y a mí me gusta mucho, y bueno, en este rol de directora general de turismo, disfrutando también de este rol, porque la verdad que todo lo que sea turismo siempre es alegría, siempre es disfrutar, si bien en la gestión uno siempre tiene, siempre hay desafíos, ¿no?, que solucionar. Pero bueno, nada, siempre muy predispuesto, con un equipo muy lindo de trabajo, así que dándolo todo por esta ciudad para que se siga generando turismo y para que nos vengan a visitar y conocer que Posadas está muy renovada, muy cambiada, es una de las ciudades que más creció en la región en estos últimos años, así que sí, vale la pena pasar unos días en Posadas y después recorrer la provincia de Misiones, obviamente. Exactamente, exactamente. Bueno, contame ¿qué es lo que podemos hacer en la ciudad y los alrededores? Bueno, referido justamente a esto, te cuento también que la ciudad de Posadas normalmente tenía dentro de lo que son las estadísticas de turismo una tasa de pernocte de 1,1, 1,2. Ajá. O sea que por ahí había turistas que directamente pasaban de largo, había turistas que se quedaban una noche, dos noches, y hoy en día ya tenemos una tasa de 3,1. Mira. Que para nosotros es muy importante porque cambió mucho la ciudad creció mucho. Y tiene muchas actividades. La verdad es que la municipalidad tiene una agenda de actividades enorme, con la cual estamos muy contentos y muy satisfechos, porque además trabajamos de forma interrelacionada con las distintas secretarías. Así que desde lo que es turismo generamos muchas actividades, también desde lo que es la Secretaría de Cultura y Educación, la Secretaría de Movilidad Urbana, que maneja todo lo que es el City Tour de la ciudad de Posadas en colectivo, que es muy lindo para recorrer. Después tenemos todas las actividades deportivas. ¿Es un colectivo que nos subimos y nos va llevando por la ciudad? Exacto, los de techo abierto, que nos recorre toda la ciudad. Ajá. Y que va contando un poco de su historia. Así que muy lindo. Ese, Silvia, ¿nos podemos bajar en una estación, recorrer y después volver a tomarlo? ¿O es todo un recorrido? Ese sistema se llama Hop On.
Sí, está muy bueno, lo estamos queriendo en algún momento llevar a ahí, pero por el momento se suben en un punto y regresan al mismo. Y es importante que también resaltar que es un circuito que es totalmente gratuito, tanto para los vecinos y vecinas como para todos los visitantes, ¿no? Así que, bueno, muy interesante saber que tenemos muchos paseos guiados gratuitos que pueden aprovechar. Tenemos el paseo del cementerio, tenemos el paseo de la Bajada Vieja, tenemos paseos por las murales, hay muchos murales en la ciudad de Posadas, tenemos paseos en bici que son gratuitos. ¡Ay, qué lindo! Así que es más que nada entrar a las redes, ver los horarios, inscribirse y participar. Ustedes tienen también ahí un en la costanera, no sé si ya está inaugurado o no, un sector de camping que es muy bonito. Así es, tenemos inaugurado desde diciembre el camping municipal de la ciudad de Posadas, que es un camping muy lindo, recibimos muchos motorhomes y casas rodantes, ese es su fin principal, y hay un parque acuático de piletas y todo tipo de juegos para niños, además hay quinchos, así que estamos promocionando mucho todo lo que es ese camping municipal, que está en la zona de Costa Sur, que es una zona muy interesante porque tiene playa, al igual que en el Brete, y van muchos turistas a visitarla. Así que es una zona muy linda. Sí, te preguntaba porque, bueno, muchos de nuestros oyentes también son rodanteros y, bueno, es súper interesante porque el lugar es muy bonito. Exacto. Y vos sabés que muchos viajeros que se van comunicando entre sí, porque el otro día contaba en una entrevista también que no estamos haciendo publicidad activa del camping, sino que es mucho boca en boca. Claro. Y van diciéndose que las instalaciones están lindas, los baños están lindos, hay buen internet. Y cada vez vienen más, así que estamos muy contentos de poder brindar ese servicio en la ciudad. Qué bueno. Bueno, a ver, estuvimos viendo el tema de los paseos. ¿Se pueden hacer paseos por el río también? Exactamente. Venimos haciendo justamente en esta gestión un programa fuerte de fomento al turismo náutico. Y en ese sentido venimos trabajando primero que nada en la seguridad y en la protección, ¿no?, de esos turistas o vecinos, vecinas que quieran salir al río. Y por otro lado, en fortalecer al emprendimiento o a la empresa que busca brindar una alternativa y una oferta turística en el río Paraná, que nuestro río es precioso. Y como te contaba al inicio, la ciudad de Posadas como que le daba mucho la espalda al río. Con la costanera empezamos a mirar al río y este año lo que buscamos es entrar al río, poder pasear, disfrutar del río Paraná tan lindo que tenemos, en kayak, en sub, en todo tipo de navegación, ¿no? Estamos trabajando ahora el nivel 2, que va a ser para veleros y lancha. Así que, bueno, fuertemente direccionados a fomentar ese tipo de turismo que para nosotros es muy, muy interesante, porque la ciudad de Posadas tiene un río muy lindo para disfrutar. Es verdad, es muy lindo. Que yo también lo tengo acá, porque estoy en el sur de la provincia de Santa Fe y también tengo mi río para acá. Claro, exacto, tal cual. Bueno, la verdad que es para disfrutarlo, así que bueno, buscamos eso, que se generen actividades, pero que además el emprendedor, el empresario, también tenga un negocio que sea rentable y sustentable en el tiempo. Entonces también los ayudamos en plan de marketing, en plan de negocios, y estamos muy enfocados en promoverlos, también los acompañamos con lo que sea las habilitaciones, como para que puedan realmente brindar un servicio este verano que además les sea sustentable en el tiempo. Claro, qué bueno. Bueno, así hicimos un paseo por la ciudad, nos tomamos el colectivo, hicimos un pantallazo general y tomamos nota de los lugares para quedarnos, podemos ver el río, nos tomamos unos mates en la costanera, estuvimos ahí con los artesanos y toda esa feria que es espectacular, pero llega la parte gastronómica. Así es. ¿Qué comemos rico en Posadas? Hay de todo. Mira, bueno, depende de los gustos, ¿no? Pero hay muchos restaurantes en la ciudad de Posadas. Hay, por supuesto, galeto, ensalada, mandioca, que es como algo que sí o sí hay que probar cuando se viene a la ciudad. Sí. Por otro lado, tenemos también una oferta de sushi muy rica y muy buena. Así que sí, por eso está muy bueno también. Después tenemos todo lo que sea fast food. Las franquicias, como te decía, como McDonald's o Dean and Dennis, que están en la ciudad de Posadas. Y, bueno, por supuesto, heladerías, ¿no? Luciano, Cremolati, Duomo, que es una heladería de industria misionera que es de muy buena calidad. Así que una gastronomía muy interesante para disfrutar en la costanera de todas las delicias. Y también podemos aprovechar a probar algunos pescados, ¿no? Claro que sí, a orillas del Paraná. Si hay, podemos decir un plato típico de la ciudad de Posadas, vos decís, bueno, no, pará, vas a Posadas, tenés que probar, o no sé si querés ampliarlo a la provincia.
No, sí, no, pero Galeto sí o sí, en Bellú, el caburé es para probar. El chipa, caburé. Por supuesto, pero ya la chipa se fue a Corrientes, Buenos Aires, a probar. Sí, ya la hemos nacionalizado a la chipa. Exacto. Le cambiamos el acento. Es algo distinto. Claro, le dicen chipa. Y nosotros acá decimos chipa. Le cambiamos el acento a nosotros. Es la eterna pelea cuando vamos a Buenos Aires y alguna dice, ¿tenés chipa? Claro, sí, tal cual. No, acá en Misiones es chipa. Es chipa, sí, tal cual. El caburé es esa masa envuelta en el palo que uno... Exacto. Ve. Ajá. Sí, que se cocina ahí a fuego, a carbón. Y muy rico también. Es muy parecido a la chipa, pero tiene otro formato y es como más crocante. Sí, es muy rica. Es muy, muy, muy rica. Es verdad. ¿Algún postre en particular? Mira, estaba pensando justo postre mientras charlábamos. A mí no se me ocurre ninguno, pero bueno, obviamente los helados. Mamón con queso. Después hay algunas delicias de jabuticaba que estaba mostrando ahora justo en Caminos y Sabores con el Ministerio de Industria. Así que hay cosas sí para probar. Y obviamente la yerba mate, que acá en Misiones... se cultiva mucho y bueno, pues también hacer por ahí algún recorrido por alguna planta de elaboración de la yerba mate, pueden hacerlo también. Sí. Conocen un poco. Aparte, a mí me encanta porque por ahí hay marcas que no llegan a nivel nacional y que están por ahí nada más. Sí, hay muchísimas marcas, así que hay que hacer una degustación de yerba. Sí, yo me traigo siempre un montón de marcas que por ahí acá no consigo y me encanta probarlas. Qué bueno, no sabía. Sí. Buen dato. Hago eso siempre. Así que, bueno. Yo soy de ir probando para ir testeando los distintos sabores, porque la verdad es que a veces uno piensa la yerba es algo súper común y súper de todos los días, del desayuno, de la merienda, a veces a la tardecita. Sí. Y la verdad es que cuando probás distintas yerbas estás dando cuenta que son súper distintas una de otra. Sí. Bueno, hasta que uno encuentra, ¿no?, la que más le gusta, o por ahí ir cambiando también los tamaños. Es verdad, yo tengo la mía que he probado, pero igual me encanta esto, cuando voy a diferentes partes del país, me encanta comprar yerbas que de marcas que no conozco y tengo acopio yerba y acopio vinos. Me muero, bueno, está bueno eso, no, gran combinación. Sí. Bueno, cuando vengas te invitamos entonces. Bueno, dale. Pero la yerba sí es hay un estante en casa con diferentes marcas y por ahí hago algunas misturas, porque viste, por ahí algunas son muy fuertes, entonces hago unas misturas propias que después imposible que vuelvan a salir igual, pero bueno, sí, hago eso, me encanta comprar, nos encanta comprar yerbas de diferentes lugares y porque justamente cada una es diferente. No, claro, es diferente. No son iguales, algunas tienen más yuyito. Pero bueno, otras, las plantaciones de la planta, digamos, de yerbas son Misiones y Norte de Corrientes. Hay algunas plantas laboradoras en Corrientes, secaderos, hay otros en Misiones. Y bueno, está ahí también las distintas marcas, digamos, que hay en toda la región. Después algunas marcas más chiquititas dentro de la provincia. Y después, bueno, por supuesto, muchas se venden a todo el país y algunas otras también exportan. Claro. Bueno, te pasa que en Córdoba, por ejemplo, compran yerba de Misiones y la mezclan con los yuyitos de allá. Sí, entonces también tenemos unas variedades importantísimas también para acá. Exacto. Bueno. Tal cual. Bueno, pasamos por todos los rubros. Pasamos por todos los rubros, me encanta. Tienen una provincia hermosa. Y esto, ¿no? De decir, bueno, pasar, no son las Misiones, no es solamente Cataratas, es por ahí el punto más conocido, son impactantes. Exacto. Por Dios, bueno, una de las siete maravillas del mundo, pero también toda la provincia tiene un montón para recorrer y siempre invito a esto, ¿no? A no solamente decir, bueno, voy a Misiones Cataratas y nada más, no, hay un montón y la ruta es la 12 o la 14, siempre me confundo yo. La 14 es bellísima, tiene unas vistas muy lindas. La 14 es la del lado de Uruguay. A la derecha, claro. Claro. Y la 12 es la de que está como a la izquierda, digamos, que puedes entrar a todas las ciudades, bueno, las localidades que hay. Y la verdad que mucha naturaleza en Misiones, que eso es lo lindo de ir recorriendo y pasar por distintos lugares. Están también las ruinas de San Ignacio. Hay muchos emprendimientos en la provincia de alojamientos muy lindos, que la verdad que para disfrutar. Así que bueno, hay que tener los datos. Y ir bajando, haciendo algún recorrido y parando en distintos lugares. Tal cual. Bueno, ir metiéndose en cada uno de esos pueblitos porque tienen su encanto. Muy cerquita tienen Santa Ana también, tienen Monte Carlo. También. Bueno, hay un montón de lugares
para ir a recorrer, para ir a ver y ir haciendo todo ese itinerario, ¿no? Para llegar a Catarata o hacerlo al revés, arrancar por Catarata y empezar bajando. Cualquiera de las dos opciones son súper válidas. Los esperamos, tenemos aeropuerto en Posadas y en Iguazú, así que también puedes también bajar en Posadas, subir en auto. Te alquilas un auto tal cual y volvés por Iguazú. Campañón. Tal cual. Silvia, sí, la verdad que, bueno, armamos un montón de itinerarios, no hay excusas para que no vayan para la provincia de Misiones, que es tan bonita. Así es, las vamos y los vamos a estar esperando a todos, así que vénganse, que la ciudad de Posadas está muy linda y la verdad que para quedarse 2 noches, 3 noches y disfrutar de todas las actividades. Sí, tal cual. Te mando un abrazo. Cualquier cosa nos escriben, ¿eh? Sí, tenemos sí. WhatsApp de turismo, así que nos pueden escribir ahí o en Instagram y te pasamos más datos. Posada.turismo, me parece que es el usuario en Instagram también. Ahí es donde ahí es turismo, donde no, al contrario, turismo.posada. Turismo.posada. Ahí está. Exactamente. Así es. Ahí están todos los enlaces y también tienen el WhatsApp para hacer todas las consultas. Igual hay muchas publicaciones de toda la agenda y todo eso. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Un gusto charlar y te mando un beso. Nos vemos. Otro, te mando un beso grande. Chau, chau, gracias. Wow, qué lindo, ¿eh? Estábamos hablando con Silvia Gastelars. Ella es la directora general de turismo de Posadas en la provincia de Misiones, aquí en la República Argentina.